Hace 10 años, un innovador en energía solar llamado Milan Frederick descubrió los planos de la era de la Segunda Guerra Mundial con la manufactura y ensamble de un objeto volador no identificado. Mientras validaba los planos, él empezó a colaborar con agentes de Naciones Unidas. Su misión secreta original, comunicarse con extraterrestres y explotarlos con propósitos militares. Después de terminar su investigación bajo un estricto entrenamiento, Milan decidió ayudar. Basado en la historia real de Milan Frederick. AH825, mantenga nivel de vuelo a 300. AH825, Torre Praga. Aléjese de un objeto no identificado a sus 11 horas. No aparece en el radar. Vuela a baja altitud. ¿Me copia? AH825, Torre Praga. Repito, aléjese de un objeto no identificado a sus 11 horas. No aparece en el radar. Vuela a baja altitud. ¿Me copia? AH825 a Torre Praga. El objeto no puede estar a una altitud menor. El objetivo está sobre mí. Desciende hacia Torre 350. Repita de nuevo AH825. AH825, Roger. Tienes tráfico a las 11 horas y descendiendo. Veo un objeto iluminado moviéndose hacia nuestro... Está a las 10, se acerca a las 9. Se acerca a las 9 a máxima velocidad. AH825, lo copio. Checando para ver si alguien sabe de este objeto. Repita de nuevo. AH825, ¿puede ver qué tipo de nave es? Viene directo a nosotros, curso 137. Torre Praga, se mueve como un misil balístico. Apunta al río, colores vivos, alterna blanco y rojo. ¡No! AH825, repito, ya no aparece. ¿Aún lo ven ustedes? Negativo, Torre Praga. AH825, había un objeto no identificado a sus 11 horas y ahora simplemente dicen que desapareció. Afirmativo, Torre Praga. Estaba ahí y ya no está. Código Alfa. ¿Recuerdas la vez que íbamos corriendo por el bosque? Sí. Y cuando teníamos el cachorro, ¿cómo se llamaba? ¿Maxi? Sí, Maxi. Así se llamaba. Y que se aferró a los bolsillos de tus pantalones. Seguiste corriendo y él los jalaba. No, no. Pude ver tu trasero. No es verdad. Fue cierto. Vamos, recuerda a Maxi. No. Sí, lo recuerdo. ¿Recuerdas? Wow, sí. Recuerdas a Maxi. No recuerdo que el camino fuera tan hermoso. Sí, siempre te gustó este camino. ¿Falta mucho para llegar? Suenas justo como tu mamá. Es la primera vez que me lo dices desde... Qué bueno que piensas diferente, Terry. Eso fue hace mucho tiempo. Te amo, papi. Ya quiero ver la cabaña. Casi llegamos. Ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Hey. Es un nuevo día. Esto apenas comienza. Vamos, 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 changuito. ¿Quieres una invitación? Oh, cariño, vamos, vamos. Yo también la extraño, Terry. Yo... extraño a mamá más de lo que imaginas. Oye, oye, eso no es cierto. Yo hablo 3 idiomas. Yo hablo inglés, australiano y americano. Son de donde he vivido. Pero vives aquí hace 20 años y aún no hablas checo. Sí, pero entiendo cada palabra. Eso no es pretexto. Quizás sea el lugar, pero me da claridad el estar juntos. Oye, ya la vi, está linda. Gracias. Fue un regalo. Y me encanta que regresaras a estudiar aquí en Europa. Quizá después trabajes. ¿Qué te hizo cambiar? Conocí a un chico. ¿Qué? ¿Qué? Digo, es bueno, en verdad. Así que por eso decidiste venir a la cabaña. Papá, fue difícil. Para ambos, cuando mamá desapareció. Y ahora estoy feliz. Y pensé que estarías muy feliz por mí. ¿Cómo se llama? Robert. Ya quiero conocerlo. Tiene mucha suerte. Pero tú siempre serás mi changuita. Te quiero, papi. Te amo. Descansa. Buenas noches. Papá, algo está pasando con la luz. Debe ser el viejo generador. Pensé haberlo arreglado. ¿Pensaste haberlo arreglado? Estoy cansada, me voy a dormir. Buenas noches. Bien, mañana lo reparo. Descansa. Quizá Robert pueda arreglarlo. Elegimos olvidar. Señor Fell, ¿despertó? está Terry? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Calma. No, ¿dónde está Terry? ¿Dónde está Terry? Relájese. Sufrió conmoción cerebral. Le dolerá la cabeza, costillas lastimadas, hipotermia leve por toda la exposición. Si la policía no lo hubiera encontrado y traído a tiempo, hubiera sido fatal. Ella es mi tesoro. ¿Dónde está? Doc, ¿por qué no me dice dónde está? Lo siento. No me permiten decirle. No puede. Necesito ver esto. Estoy bien. No hay nada malo conmigo. Por favor. ¿Dónde está mi hija? Yo no puedo. Lo siento. Disculpe, señor. ¿Me puede decir qué le pasó a mi hija? Agente Rey Bowie. Es un policía. Porque si no lo es, quiero irme y acabar con todos ellos. Por mí está bien, pero no le dirán lo que quiere saber. Fue un accidente terrible. Como sabe, un terremoto muy fuerte, 6.8, es lo que sé. Esto no es muy común por aquí. No lo sabía. Su cabaña se derrumbó. Se vino abajo y hubo fuego. Al parecer fue una falla en el generador. Sí, recuerdo que el generador estaba fallando. Quizá por eso corrieron hacia el bosque, por el fuego. No, pero no recuerdo haber visto fuego. Al menos así lo encontramos, por los pantanos, cerca de su cabaña. ¿Dónde está Terry? Odio decirle esto, señor Fell, pero no la hemos podido localizar. Estamos buscando en los pantanos ahora, así que a menos que me dé otra pista para encontrarla... Ella es todo lo que... Daré un sedante. Necesita tranquilizarse y descansar. Cuando despierte, avísenme, por favor. Apenas comenzábamos a platicar. Estaré afuera. Solo relájese, señor Fell. Esto lo pondrá a dormir. Estaré afuera si me necesita. Muéstreme la escena. Quiero un perímetro de 8 kilómetros y tomen fotos de la escena del crimen. Señor, ¿encontró algo? Aún no. Bien. Encárgate de ellas, Robert. Oye, ey, no, no pueden entrar ahí. Ey, no, oye. Va corriendo, vámonos. Atrás, bien. Entren al auto. Oye, Martin, ¿te encuentras bien? Está muy loco. Está muy loco. ¡Vamos! ¡Retírese inmediatamente! ¡Esta es un área restringida! ¡Retírese inmediatamente! ¡Repito! ¡Esta es un área restringida! ¡Retírese inmediatamente! Oh, no. No. No de nuevo. ¿Y a quién le disparabas detrás de tu lujoso automóvil, eh? Yo recuerdo. Yo recuerdo qué pasó. Habían como 20 de ellos. Se la llevaban para allá, más allá, hacia las luces. Alpha 1. ¿Estás seguro que ella no quería robarlo? ¿Perdón? ¿Estás seguro que Terry, tu hija, no estaba enojada contigo? ¿Por qué tendría que estarlo? Quizá los dos pelearon por tu esposa, su mamá. Ella desapareció en esta misma cabaña hace casi 2 años. Usted no sabe nada sobre mi esposa. Ajá. Es como si hubieras perseguido a alguien para dispararle. Afortunadamente, ella se puso detrás de la puerta. ¡Bang! Ya revisamos. Y hay residuos de pólvora. Esperen, ¿qué es eso? ¿Qué mierda es eso? ¡Déjame ver! ¡A ver, esa es de Terry! ¡Déjame ver! Sí, yo disparé. Pero eso no fue lo que pasó. ¡Eso no fue lo que pasó! Pensé que no podía recordar lo que había sucedido, señor Fell. ¡Que no se escape! ¡Vamos a seguirlo! ¡Eso ya! ¡Ya va! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Vamos! ¡No puede escapar! ¡Ya va! ¡Vamos! ¡Ya va! ¡Escape! ¡Vamos, vamos! Todos a la izquierda, todos a la izquierda. Ahí está. Rápido, rápido. Lado izquierdo, lado izquierdo. Vamos, rápido. Señor Fell, debemos hablar sobre su hija. Déjenlo ahí y limpien todo. David, soy Martin. Martin, ¿dónde has estado? La policía ha estado llamando. No sé quiénes sean, pero no son policías. Claro que son policías, si no, ¿quién más? Ella no está muerta, David. ¿Qué? Terry, no ha muerto, David. No puedo perderlas a ambas, ¿me oyes? No así. Necesito unos días para resolverlo. Gracias. No me grabes. ¡Púdrete! Tráeme, ¿ves? ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? ¡Oye! ¡Se va a tirar al agua! ¿Se tiró al agua con su bebé? ¡Mierda! Hola. ¿Habla Joanna? ¿Quién habla? Mi nombre es Martin Fell. Tomé su número de internet. No, espere. Del chat entre tú y... El piloto. AH825 es un piloto. Él vio el símbolo y el ovni. Perdón, disculpe. ¿Quiénes son ustedes? ¿Me escuchan? Por favor, salgan ahora. Retroceda, ¿me escucha? ¡Ey! ¡Salga ahora! ¡Retroceda ahora mismo! ¿Viste el símbolo, verdad? ¿Cuál símbolo? Una espiral con una marca en el centro. Obvio sabes de qué hablo. Déjame adivinar. ¿La ves por donde sea que vayas? Sí. Sí, desde la abducción. Elegimos olvidar. ¿Tú crees en eso, Martin Feld? No sé qué creer. Es solo que no puedo recordar todo. La memoria es extraña. Creemos que es sólida, pero es más como el agua. Quien haya perdido a alguien sabe qué se siente. Fluye. Como el agua. Siento que me ahogo. Yo igual. Se llevaron a mi hija, Terry. Espera. ¿Dónde estás? No sé, en un café internet. ¿Por qué? Corre. Mierda. Vamos, Martin, contesta. Hola, has llamado a Martin Fell. Deja tu mensaje. Martin, llámame, por favor. Dime dónde estás y voy por ti. Dame tu teléfono. Maldito. No había fuego, ni un terremoto. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Terry? Quizá ella te conteste esa pregunta. ¿Sí? Quizá aquí haya respuestas. ¡Bastardo! ¡Mentiroso! Retrocede. Déjalo ir. Hola. ¿Cómo supiste que vendrían? Pensé que ya no sabría de ti. El agente Bowie estaba ahí. Tomé su tableta. Hay mucha información. Encontré un archivo. Más como un grupo de archivos. ¿Qué más? Bowie sabe sobre la desaparición de Ana hace 2 años de la cabaña. Todo. ¿Qué me está pasando? Él ha estado rastreando a Terry desde entonces. ¿Quién es Ana? Mi esposa. Hay miles de casos aquí. Todos los investiga Bowie. Todos igual. OVNI, con luces blancas y rojas. Abducidos o perdidos después de los eventos. Un símbolo. El símbolo. Estaba en la escena del crimen. ¿Sigues ahí? Tengo una alerta. Es la señal de su celular. Sí, aquí sigo. Tienen notas de los casos y dicen lo mismo de cada uno. No elegido. ¿Qué es lo que Bowie esconde? Confirmado. Lo hemos rastreado. ¿Dónde? Calle Parisca. Es su departamento, vamos. Rastrearon tu celular. Debemos vernos. Ahora, toma un autobús y no te bajes hasta llegar a Breoba. Llámame cuando estés junto al río. Creo que tomó un autobús. Y se paró en Listopad y Breoba. Lo que significa que irá al río. ¿Dónde estás? Estoy perdido. ¿Hacia dónde ahora? ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Bowie! 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 ¡No es él! Oye, ¿cuál es tu problema, ¡carajo! Amigo? Oye. Sí. ¿Pero a dónde voy? Conmigo. Te conozco. Sí, eso... Me dicen últimamente. Martin Feld. Gusto en verte. Sí. Vamos. Él es Jay-Zick, yo soy Joe por Joanna. Entra y tira tu celular al río. Voy a regresar. Quizá nos estén observando. Vayan primero. Los veo mañana a primera hora, en la planta. Ok. ¿A dónde vamos? A ver a Lance. Era como una fogata controlada. Iba de rojo a blanco, rojo a blanco. Brillaba mucho. Casi no podía verla. Si la veía fijamente, cambiaba entre rojo, azul y verde. Y me dolía detrás de los ojos. Correr hacia la luz. La nave. Sabía que Terry estaba dentro. Verlo hasta que cambió a blanco. Se grabó ese símbolo en mi mente. Es como si... lo tuviera adentro. ¿Como si ya hubieras estado ahí? ¿Crees que ya lo había visto antes? No solo tú. Todos nosotros lo hemos visto antes. ¿Todos nosotros? Los no elegidos. Espera, ¿no elegidos? Los que no se llevaron. Como tú, como yo. Lance nos ha buscado y nos ha estado juntando. ¿Hay más como nosotros? ¿También se llevaron a alguien querido? También me quitaron a alguien, pero no sé a quién. Sé cómo lo hicieron y quién. Sé mucho y por eso Bowie hace tiempo me persigue. Parece que sabe demasiado de nosotros. Asume que soy un no elegido también. Bueno, de acuerdo a Lance, eres una joya de los no elegidos. ¿Yo? ¿Por qué? Lance te lo dirá. ¿Cómo está tu cabeza? ¿Te sigue doliendo? No para. El símbolo. Sí, dime, ¿por qué sigo viendo el símbolo girando en mi cabeza donde sea que volteo? Es una señal. No entiendo. ¿Una luz? Esa es la señal para encontrarlos. ¿Y ves el símbolo por todos lados también? No, ya no. Ahora solo lo veo si estoy junto a ti. AH825 copiado. Verificamos si alguien sabe de este objeto volador. AH825, ¿puede ver qué tipo de nave es? Otra pesadilla. Martin. Oye, está bien, todo está bien, tranquila. Es un nuevo día. Esto apenas comienza. Solo fui a asegurarme que nadie nos siguiera. Creo que estamos a salvo. No estamos a salvo. Salgamos de aquí. Solo fue un sueño. No debimos detenernos. ¿A dónde vamos? ¡Joanna! Ok, espera. ¿Entonces viste a uno? Brevemente. ¿Sí? ¿A qué se parecen? Pues, si quieres saber, hay como cientos de tipos diferentes de aliens. Entonces George Lucas tenía razón. Muy gracioso. Lo siento, soy fan de Star Wars. Te diré de los tres que he visto. Son grises y de cabezas grandes, extremidades largas y miden menos de unos 50. Luego están los maestros grises, generalmente a bordo de la nave. Son más altos, miden casi 3 metros. ¿Y cómo es el último tipo? Técnicamente no es un alien. Si no es un alien, entonces ¿qué es? Un híbrido. ¿Quieres decir un alien con mezcla de... humano? ¿Cómo puede ser eso posible? Dejaré que Lance te explique. Estuvo a cargo de Catch Fire y desde ahí es que pudo comunicarse con los aliens. ¿Él se puede comunicar con los aliens? ¿Y le crees? Martin, espera. Sabes, yo no me comunico con aliens. Tú sí. Lance Ivanov. Martin Fell. Lance Ivanov. Conozco ese nombre. ¿Te conozco? Aún no. Pero lo vas a hacer. El último de nosotros entrando a la base. Todos a salvo. Cambio. ¿De los aliens? ¿Me creerías si te dijera que... sí? Él encontró las aves. Lo sé. Entonces, ¿qué es este lugar? Es la casa. Está fuera de la red y autosuficiente en todo sentido. Tomamos energía de los paneles de arriba y tomamos señal de viejos satélites militares. Una casa de seguridad oculta. ¿De quién? ¿Del agente Bowie? ¿Por qué tú hablas con aliens? Por los visitantes. Pero no sabes comunicarte con ellos. O su idioma. Pensé que me enseñarías. Alégrame. Siéntate. No es. Por favor, siéntate. Inténtalo de nuevo. Te dejaremos solo. Martin Fell. Positivo. Sí, el mismo de hace 2 años. No, él tiene la lista. No creo que sepa qué es. Por supuesto, su nombre está ahí. No, él no recuerda nada. Como los otros no elegidos. Señor, la operación Catch Fire es segura. Por ahora. Como siempre. Localizamos el auto. Bienvenido a la base. Martin, él es André, mi hermano. Él me cuida. Hemos estado esperándote. ¿Ustedes? Todos los no elegidos. Todos aquí estamos considerados dentro del programa Catch Fire como los no elegidos. Sí, reconozco a algunos aquí. Excepto a mi esposa. Ella tiene un archivo, pero no fotos. Todos, al igual que tú, estaban con un ser querido al momento de ser abducidos. Me sorprende que no los reconozca. Sí. ¿Por qué debería de conocerlos? Miren, yo no vine aquí a unirme a su pandilla, ¿ok? Yo me trajo porque Rey Bowie me persigue por algo que sé o algo que vi. Quizá lo de los archivos, no me importa. Entonces, ¿qué te importa, Martin? Mi hija. Joe dijo que me ayudarías a encontrarla. Sí. Bueno, vamos. Es para ti. Gracias. ¿Cómo encontraste a Joanna? En línea. Quería encontrar a algo que me ayudara a saber qué estaba pasando. Creo que solo encontré su número. ¿Crees que fue coincidencia toparte con su número? Si lo piensas, recordarás que... esa es una línea sin registro. Joanna no es una no elegida. Lo sé, ella cree que no, pero lo es. Así que ella es mucho más. Ella fue abducida. ¿Cree? Luego la regresaron por alguna razón. Y cuando estaba ahí, su memoria fue borrada. Entonces la persona que piensa perdió... fue la que ella dejó. Espera. Entonces Terry puede regresar. Así es. ¿Cómo? A través de ti. ¿De mí? Tú no solo tienes la habilidad de comunicarte con los aliens. Tú incluso puedes hablar con un visitante en específico. ¿Cómo sabes eso? He estudiado gente como tú por años. Cuando Bowie supo que había gente como tú, civiles intérpretes que podían sintonizar en alta frecuencia. Alta frecuencia, así es como le llaman. Catch Fire fue creado para documentar la comunicación con aliens y llegamos al punto de descubrirte a ti y a otros como tú. Entonces, ¿qué sucedió? Bowie y otros más en el proyecto pensaron que era una conspiración y crear híbridos para mezclarlos con nuestra propia civilización. Están aquí y llegarán más, muchos más. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero pronto. ¿Y para qué piensas que vienen? ¿Por qué crees que vengan? ¿Por qué vienen? Si le preguntas a Bowie, para invadir. No le pregunté a Bowie, ¿o sí? ¿Me oíste preguntarle a Bowie? Ni a ti te lo pregunté. Te lo pregunté a ti. Bueno. Pienso que traen híbridos a casa. ¿Casa? Sí. Así de simple. Es como un regreso a casa. ¿Alguna vez lo usaste? Algunas veces. Hola. Hola. ¿Te importa si me siento? Siéntate. Hace frío. Me dijiste que no recuerdas absolutamente nada de tu esposa. No. Ni siquiera recuerdo su cara. O la de Terry. ¿No tienes fotos de ella? Es como si todo desapareciera. Hace rato... dijiste que puedes ver el símbolo cuando cruzábamos el camino. ¿A qué te referías? Has cambiado a una alta frecuencia. Seguro Lance te lo dijo. Sí, lo dijo. Lo supe tan pronto escuché tu voz. Lo siento a veces también. Es más fuerte cuando estoy con alguien que está en la frecuencia, como tú. Señor, ¿puede bajar del auto, por favor? Jacek Palkowski, he esperado mucho para hablar contigo. Averigua lo que sabe. Nos vamos al amanecer. Respira solamente por la nariz, no por la boca. Cierra los ojos y siente tu respiración. Siente el aire entrando hacia el fondo de tu cabeza. Primero, toma aire. Segundo, inhala y exhala. Y verás tu nariz moverse en sentido del símbolo. Ahora entras en frecuencia. Continúa respirando y deja que tu nariz se mueva siguiendo el patrón de la figura 8. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ahora estás elevando tu frecuencia. Debes seguir respirando. Y finalmente sentirás a tu nariz descubrir el número 1. Sí, exacto. Y este número 1 es la respuesta afirmativa a cualquier pregunta. Continúa, Martin. Terry. ¿Dónde estás, changuita? Soy yo. ¿Dónde estás? Por favor, ¿dónde estás? Ayúdame a recordar. Sí. Así es. Lo que acabas de experimentar se llama telepatía. Lo tienes. Si quieres, cierra los ojos. Gracias. Estoy en posición. Se acercan. Debemos irnos. Aún no. Necesito tiempo, André. Ustedes dos, váyanse. Vámonos. Vamos, vamos. Todos a su posición de ataque. Vamos por aquí. ¡Párenle! izquierda, vamos. Los detendremos un rato. Es Bowie. ¿Cómo nos encontró? Vino por mí. Me geolocalizó. ¿A qué te refieres? Solo sigue la señal que te haga sentido, ¿sí? Ok, el resto son trampas. Suerte. Vamos, vamos. Gracias. Sí. Sal hacia la caseta de vigilancia del otro lado del campo solar. En cuanto entre, cierra la escotilla. Es la única forma de escapar. Buena suerte. Cierra la escotilla. Eso es. Entrando. Es bueno verte, Lance. No, déjalo ir. No lo hagas. Bien, vete. No lo tire de nuevo, vete. Ella aún vive. ¿Qué dices? Siempre hay otra forma. ¿Qué es este lugar? No lo sé. ¿Qué es geolocalizar? Es un juego. Lo jugábamos con Terry cuando era niña. Ellas escondían cosas como changos, premios, dibujos, libros. Ellas subían la altitud y longitud exacta a la red. Y lo ocupábamos como mapa para buscar tesoros. Es divertido. ¿Entonces qué dijo? ¿Que siguieras las pistas que te hicieran sentido? Sí, justo eso. No. Vamos. Vamos ahí. No. No. Ahí lo tienes. La señal para geolocalizar. Se parece al símbolo. No, ¿ahora qué? Vamos tras ellos. Ok. Estamos adentrándonos aún más en el bosque. Entonces está al otro lado. Podemos tratar de escalarlo. Vamos, debe haber un modo. No. ¿Estás bien? ¿Vamos hacia el este? ¿O hacia el oeste? Sé a dónde ir. Vamos. ¿Estas son las coordenadas del lugar? Sí, cientos de ellas. Solo necesitamos a las que ellos fueron. No van a pie y los túneles van hacia el norte. Así que empecemos por los más cercanos a la entrada. Llévame al punto más cercano en el mapa. Bien. Ahí. Vamos. ¿Qué tan cerca estamos de estas coordenadas? A 2 kilómetros de la montaña, señor. Conozco este lugar. Es donde solían vivir. Donde los tenían. ¿A quién tenían? Empiezo a recordar. Lance tenía razón, ya lo conocía. Estuve aquí antes. Señor, ¿qué sucede? Vuelen la puerta. Ahora. Terry. 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 Busco a mi hija. Te conozco. ¿Sabes dónde está? Se llama... ¿Terry? ¡Terry! ¿Estás herida? Estoy bien, papá. ¿Estás bien? Estoy bien. No puedo volver a perderte. No de nuevo. ¡Vamos! Él te está esperando, papá. No te dejaré aquí sola. Ve. Solo vete. ¿A dónde van? Nos aseguraremos que no te interrumpa mientras estés con Alpha 1. Está bien. Sé bien lo que debemos hacer. Está bien. Vamos. Vamos. ¿Qué es este lugar? Es donde los tenían encerrados. ¿A ellos? ¿Ves eso? La conozco. Es Flora. Abducida a los 13 años en marzo del 2004, de Grand Junction, Colorado. ¿No recuerdas cuando estuviste aquí conmigo antes? No. Dime, por favor, ayúdame a recordar. ¿Estás viva? Robert. es posible. A través del universo. Los grises han venido desde 1947, cuando intentaron aterrizar y chocaron en Roswell. Rompimos un trato entre humanos y grises. Tecnología para la humanidad. ¡Eres la hija de Fell! ¡Dispárenle! ¡No! Ellos nos anunciaron la era de la tecnología, mientras los salvaste de la extinción, por medio de los híbridos. La vida, por medio de chip, nos llevó a la fibra óptica, computadoras, internet. Pero el Consejo 10 no confiaba en el trato. Y eso llevó a los humanos a cazar a los híbridos. Y de ahí fue que llegaste. Y lugares como este. Sí. Escondidos en el bosque. Un lugar para reunir a las familias híbridas. La empatía y la emoción es la base para criar a un niño humano. Lo que le falta a los grises. Eso los hace peligrosos para los que temen. Ellos necesitan de una madre humana para estabilizar a los niños, ya que los híbridos en esa situación se manipularían fácilmente. Sí. Así que los escondemos de aquellos que no entienden nuestras intenciones. Los que quieren controlar a los híbridos a cualquier costo. Sí. Los dos están empezando a recordar. Los dos. Elegimos olvidar. O sea que Joe es Ana. Elegimos borrar nuestras memorias. Elegimos. Ambos, Ana. Para proteger a los nuestros. A los que nos importan. de verdad. No sabes cuánto te extrañé, Ana. Y yo te he extrañado cada día de mi vida. La noche en que te llevaron. Eso fue hace mucho, mucho tiempo. Y después descubrimos que habías elevado tu frecuencia. No podías tener hijos. Aún así tuviste uno. Terry fue nuestro regalo. Se decidió mantener a tu familia intacta, sin importar qué. Tú y otros, con tu habilidad para traducir. No sabíamos que nuestra propia especie nos perseguiría por eso. Lo sospechamos. La emoción conlleva al error del cálculo humano. Bowie se iba acercando más y más, incluso Lance jurando protegerla. Sabíamos que iría tras Terry. Te pedimos que la escondieras. Que la escondieras a plena luz del día. Pero nos aseguramos de siempre podernos reencontrar. Sí, de reencontrarnos. Siempre hay otro modo. Siempre te reconoceré. Siempre. Siempre hay otro camino. Siempre. Siempre hay otro modo. Siempre. Siempre hay otro camino. No recuerdo que el camino fuera tan hermoso. Sí, siempre te gustó este camino. ¿Falta mucho para que lleguemos? Suenas como tu mamá. Te amo, papi. No puedo esperar para ver la cabaña. Be alone.